Este es un programa de inserción socioeconómica de áreas rurales, contempla a pequeñas comunidades productivas de distintas zonas de la provincia. Es un programa que tiene un financiamiento importante internacional. Nosotros lo estamos canalizando a través de una unidad ejecutora que hay en la provincia de Misiones. Y bueno, en esta oportunidad venimos a esta colonia con la necesidad que nos plantearon. Esto también tiene todo un proceso de evaluación. Esto fue un trámite relativamente corto comparado con otros trámites, pero tiene un proceso evaluatorio bastante importante. Acá a solicitud de los vecinos, que fueron canalizados por María Eugenia Zafrán, que nos solicitó esta posibilidad de esta obra. Y bueno, se va a concretar un pozo perforado, un tanque de reservorio y seguramente una red de distribución como para llegar a las familias con agua potable. ¿Cuál es la inversión que tiene? En este caso se van a invertir 890 mil pesos, es un monto bastante importante y bueno, y no tiene ningún componente de devolución, sino que es un plan totalmente subsidiado. ¿Para cuántos productores o cuántos los podrían aprovechar? Creo que está previsto para 15 a 20 familias, así que también va a depender la capacidad del pozo y seguramente se van a ir incorporando alguno que se sume en la zona y que surja la necesidad y exista la posibilidad de proveerle de agua, ¿no? ¿Hay alguna inversión que tienen que hacer los productores? ¿Una contraprestación, digamos? En este caso, bueno, van a colaborar seguramente en la construcción de esto, pero la parte de la obra, la parte gruesa, es toda concretada, se concreta todo con los fondos que están previstos.